continuamos aquí a las afueras de la residencia donde perdió la vida este martes el actor Andrés García. Esta es la casa de su esposa Margarita. Él vivía en un lugar muy cercano aquí en la playa, llamado Paraíso, donde se espera que el día de hoy, después de ser cremados sus restos, sean esparcidos en ese lugar, de acuerdo a la última voluntad del actor, que logró hacer una gran cantidad de amigos. Se había especulado que podría llegar hasta ese lugar Germán Lizárraga, pues hace unos días, recordemos que le trajo una serenata maravillosa con su banda Estrellas de Sinaloa para interpretarle un tema que le encantaba a don Andrés, que se llamaba Cuernos de Chivo. Platicamos con él en Mazatlán y esto fue lo que nos dijo don Germán. Pero nosotros decidimos llevárselas cuando él estaba vivo, porque los homenajes deben ser a las personas cuando estamos en vida, no cuando ya estamos muertos. Entonces estamos viendo la posibilidad de que lo cremaron y cuando lleven las cenizas al mar, posiblemente vayamos con la banda Estrella de Sinaloa a estar ahí con él. Se había dicho también que Margarita estaba en comunicación con don Germán, que ella quería conservar por algunos días los restos de quien fuera su marido por 13 años, estuvieron juntos por 25, y después de estos días, llevar las cenizas junto a don Germán, esparcirlas en el lugar que les platicaba, pero Margarita aún no se ha confirmado si ya habló con don Germán o no. Muchas gracias, Karina. Y algo que hemos escuchado y me supongo que tú habrás visto también es que decían que cuando se referían a él, que se fue en paz, como estaba ahí, lo vimos, el ataúd en cuerpo presente, muchas de las personas que fueron a visitarlo decían que en efecto así se veía, parecía que estaba dormido y que de alguna manera se fue tranquilo y se le notaba hasta en el rostro. Dentro de todo lo malo es lo único bueno que podemos rescatar de ahí.